En este vídeo voy a explicar el funcionamiento del seguidor de luz con un colector parabólico realizado con Arduino. En un primer momento, al darle corriente a la placa de Arduino, se lee el pulsador. Cuando lo accionemos, dará paso al funcionamiento manual. En cuanto este comience, se encenderá el LED amarillo, indicando que se encuentra en estado manual. A continuación, se conectará el joystick, con el cual podemos controlar el movimiento del colector parabólico. Podemos hacer que gire en azimut, es decir, izquierda-derecha, o también en elevación, arriba o abajo. En el sentido de elevación, está limitado por una función, llamada constraint, entre 1 y 90 grados, para evitar que se rompa así el soporte. Para pasar al funcionamiento automático, tenemos que accionar el pulsador que tiene el joystick. Una vez lo hayamos hecho, se apagará el LED amarillo y se accionará el azul, indicando que se encuentra en estado de posicionamiento. Antes de pasar al estado automático, el colector realizará un posicionamiento verificando que nada lo limite en su recorrido. Hará el trayecto completo de azimut, colocándose al terminar en el punto medio de este. Cuando termine el periodo de posicionamiento, se apagará el LED azul y se accionará el rojo, indicando así el estado automático. Una vez el funcionamiento automático haya comenzado, lo primero que hace es buscar el punto de más luz en azimut, utilizando los sensores que tiene en los lados. Cuando encuentre ese punto, pasará el movimiento a elevación, variando la altura del colector, hasta encontrar así el posicionamiento más eficiente en ese momento.